Afraid of the dark, Exile? You should be. The darkness in this mine is alive. It's hateful. It's hungry. No light could lift this dark veil. Until... are the least of your concerns but the darkness itself hunts us what is it hiding it's calling to us take what the empire could not use it to conquer the black depths Y sí, lo que acabáis de ver es la siguiente liga de Path of Exile, la Liga Delve. El vídeo del Tyler continúa con una explicación de la propia mecánica de la liga, que a continuación os voy a explicar según distintas informaciones que he ido leyendo en distintos sitios y demás. Falta muchísima información para acabar de entenderlo todo perfectamente. Así que tenemos que estar atentos a los nuevos datos que vayan aportando tanto los miembros de DCGG como distintas revistas eh, que estén a través de Internet colaborando con estos. Pero por ahora, lo que acabamos de ver, esta liga tiene una pinta brutal y veremos si son capaces de superar a la actual liga incursión. Vamos a analizar las distintas partes de la página web de Path of Exile donde nos aporta la información acerca de la nueva liga. Y luego os explicaré distintas cosas sobre la misma. Pero antes de empezar, quiero informaros de que he dejado varios, varios links eh, a distintos sitios donde se habla de esta nueva liga, en la descripción del vídeo, para quien quiera recabar y obtener un poquito más de información acerca de la misma. Bueno, vamos a empezar con la página web y vemos lo primero que todo es el propio tráiler de la liga, que es lo que acabáis de ver al principio del vídeo, y una cuenta atrás. Una cuenta que está fijada para el 31 de agosto, que será cuando comenzará esta nueva liga. Bajamos un poquito y vemos que eh, esta nueva liga, que se llamará Telve, Excavaremos consistirá en excavar hacia las profundidades infinitas de la mina azurita para obtener tesoros y descubrir sus secretos subterráneos. La palabra infinita me resulta bastante curiosa. ¿Quiere decir esto? que dicho contenido no tendrá final, que vamos a ser capaces de bajar y excavar sin llegar a un final concreto. Tenemos que estar atentos a esto, ya que el wording de GGG suele ser de una determinada forma y esto puede llevarnos al primer contenido de liga que realmente no es posible terminar, porque no tiene final. Algo muy curioso y que me parece muy acertado y me recuerda bastante a la mecánica del Diablo 3. Continuamos. Y vemos que han añadido bastantes cosas, como objetos, habilidades nuevas, balanceo de habilidades, e incluso habla de una mejora del motor gráfico del juego. Tendremos que ver en qué consiste esto, pero luego os mostraré el vídeo donde enseñan esta mejora gráfica, aunque no sé si al final mejorarán más cosas de lo que han mostrado o simplemente han mejorado lo que muestran en el vídeo, que no es poco. Bajamos un poco y nos habla del nuevo NPC que nos guiará y nos ayudará con el tema de la mina. Su nombre es Nico, Nico el Loco, y nos indican que para avanzar por la mina tendremos que estar cerca de la luz, ya que la mina estará repleta de oscuridad, que nos quitará bastante vida si nos alejamos demasiado de la luz. A lo largo de las distintas zonas tendremos que ir acompañando a, esta especie, a una especie de vagoneta. Algo curioso de dicha vagoneta es que si nos mantenemos por detrás, la vagoneta avanzará más lentamente. Pero si nuestra build nos lo permite y nos ponemos delante de la vagoneta, la vagoneta aumentará bastante su velocidad para adaptarse un poco al jugador. Y así adaptar el estilo de juego a cada persona. Si decidimos alejarnos de la vagoneta porque nos hemos eh, hemos decidido explorar un poquito más la zona de la mina, alguna zona anexa al camino, al camino principal, central, digámoslo así, que es donde está la vagoneta podréis ver dónde está la misma, es decir, la vagoneta, ya que saldrá remarcada con una especie de vela en el minimapa. Esto más que nada es por si en las zonas anexas al camino central habrá cofres, habrá tesoros, habrá zonas ocultas, en las cuales habrá eh, tesoros bastante importantes y bastante suculentos. Entonces habrá momentos que estaremos en plena oscuridad y lo que tendremos que hacer es volver rápidamente a la vagoneta. Tenemos que tener localizada dónde está para poder volver con la máxima brevedad posible, ya que la oscuridad es bastante peligrosa. Recibiremos bastante daño, pero es algo que hablaremos más adelante de esto. Como he comentado, en nuestro viaje por dentro de la cueva, a medida que vayamos siguiendo la vagoneta por una especie de camino central de punto A al punto B, tenemos que estar atentos ya que hay como una especie de caminos alejados del camino central por donde irá la bargoneta. En dichos caminos habrá recompensas muy jugosas y para llegar allí deberemos de utilizar dos cosas. Por una parte, una especie de bengalas de luz para que la oscuridad no nos pueda quitar vida y unas granadas de mano para destruir los escombros que bloquean las salas secretas. En dichas salas es donde encontraremos lo más suculento pero el número de bengalas y el número de granadas será muy limitado y tenemos que pensarnos muy bien nuestras acciones, ya que mientras nosotros estamos explorando estos caminos, la vagoneta estará esperándonos en el camino central, pero habrá momentos donde estaremos en plena oscuridad y la oscuridad, como os he comentado, es muy peligrosa. Vamos a hablar un poquito de esta especie de oscuridad. Será como una especie de debuff que se irá estaqueando en nosotros, a medida que estemos más y más tiempo en ella, es decir, alejados de alguna fuente de luz, ya sea de la vagoneta o de las bengalas de luz que tengamos. Dicho debuff seguramente no se pueda mitigar de ninguna forma para evitar abusar de la mecánica. Y la, la única forma que creo que podremos mitigar un poquito o aguantar un poco más de tiempo en el daño de la oscuridad, sea a través de la regeneración del personaje y de los frascos de vida. Creo que he visto que los stacks van subiendo y subiendo sin parar. A más número de stacks en nosotros, mayor será el daño recibido. Y el daño llegará a un momento que será tan alto que tendremos que acercarnos a la luz o morir. Tenemos que ver realmente cómo funciona y demás. Pero dudo que se pueda tanquear el daño producido por la oscuridad. Más que nada para evitar, como he comentado, que la gente explore con total libertad las minas. Y así obligarnos un poco a estar cerca de la vagoneta, seguir un poco lo que es la mecánica de la liga. Bajamos un poco y vemos algunas cosas curiosas. En los runes a las minas conseguiremos azurita, que es como una especie de mineral. Dicho mineral será utilizado por Nico para mejorar tanto la vagoneta, o nosotros, y nuestras bengalas y granadas de mano. En la imagen, arriba del todo podemos ver la cantidad de azurita que tenemos en, nos en nuestro personaje, la cantidad total. Bajamos un poco y podremos ver los atributos generales, donde podremos aumentar la cantidad de azurita que podremos cargar en cada run, la resistencia a la oscuridad para que no nos quite tanta vida cuando nos alejamos de, de la luz, que supongo que tendrá un tope para no ser totalmente inmunes a la oscuridad, y el radio de luz ¿Qué tendremos para poder ver más allá de lo que tenemos delante? Ya que estamos, eh, recordad, en una mina y hay poca luz. Y sin luz prácticamente no vamos a ver nada. Bajamos un poco y vemos los atributos que afectan a la bengala de luz. Primero está el precio que nos costará comprar cada bengala, que según esta imagen sería unos 10 de azurita por bengala. Después tenemos el máximo número de bengalas que podremos llevar encima en cada run. Como veis en la imagen se puede aumentar. Luego tenemos la duración de cada bengala encendida que estará emitiendo luz y al estar cerca de ella eh, evitaremos recibir daño de oscuridad. Cuanto más dure, mejor para nosotros. Y finalmente el radio de luz que emitirá, es decir, eh, la, la longitud o el tamaño que pueda emitir luz para alejarnos eh, lo más posible de la bengala y no recibir daño de la oscuridad lo cual nos servirá tanto para iluminar la zona de donde estemos, ya que recordad que estamos en una mina y hay muchísima oscuridad, se ve muy poco, y eh, como he comentado, el estar dentro de dicho radio de luz no nos afectará el daño de oscuridad. Y bajamos un poquito más y vemos los atributos que afectan a la granada de mano o dinamita. Primero está el precio que nos costará cada dinamita, que según esta imagen sería de unos 25 de azurita por bomba. Luego el número máximo de dinamitas o bombas que podremos llevar en cada run. Luego estará el daño que hará, que no sé si es porque a medida que bajamos los obstáculos del camino tendrán más vida o es que estas bombas también nos ayudarán a matar enemigos. Esto es lo que no sé ahora mismo. Y finalmente el radio de acción de la propia explosión, para no tener que estar tan cerca de los obstáculos y, y demás. Vamos a bajar un poquito más y vemos que nos está hablando de civilizaciones subterráneas. Creo que aquí está haciendo referencia a que en la mina nos vamos a encontrar todo lo que ha ido apareciendo en las distintas ligas a lo largo de la existencia del juego. Es decir, nos encontraremos cosas relacionadas con la cultura maya de incursión, con las brechas, con los enemigos de Avis, con cosas relacionadas con Harbinger y un largo etcétera. Algo que quiero destacar es sobre todo en la primera foto, donde vemos los nuevos minions que obtendremos al utilizar la habilidad Dominating Blow. Unos minions bastante curiosos que son como una especie de centinelas a melee. Tenemos que estar atentos a este reward porque tiene una pinta muy jugosa para probarla. Bajamos un poco más y descubrimos una cosa que me ha encantado y que va a revolucionar el mundo del crafteo de Path of Exile. A lo largo de los rooms en la mina, habrá momentos que, al desbloquear algún camino anexo, o cuando nos atendemos y exploremos distintas zonas eh, rodeadas de oscuridad, encontraremos como una especie de objetos que tienen huecos. Dichos objetos podrán ser engarzados con una especie de piedras amarillas que recibirán eh, la denominación de fósiles. Cada fósil nos dará una especie de atributos. En la página web podemos ver que el primer fósil nos dará mods físicos y evitará que se hagan mods de caos, mientras que el segundo fósil nos dará un mod de esencia corrupta. Cuando engarcemos estos fósiles en esta especie de artefactos, podremos utilizar dichos artefactos como si fuesen un objeto de currency, como si fuese un caos, para rolear mods en objetos. Mods bastante interesantes, como podéis ver en este casco algunos de los cuales no existen actualmente en el juego y que tendremos que estar atentos a ver qué tipo de mods pueden salir. Opino que esto va a dar muchísimo juego al crafteo y que nos dará para muchísimo tiempo tanto de ilusiones como de frustración al intentar obtener objetos buenos, pero al menos podremos decidir nosotros qué tipo de fósiles vamos a introducir en esta especie de artefactos para que al menos obtengamos los mods que más o menos queremos y estamos buscando en los objetos. Bajamos un poquito más y podemos ver todo el tema de la mina de esta liga. Como bien he comentado antes, vuelven a utilizar la palabra infinita para referirse a esta mecánica, lo que me lleva a pensar que la mina no va a tener ningún final y que podremos bajar hasta donde nuestro personaje sea capaz de bajar. Según indica, a medida que bajemos irá subiendo el nivel de dificultad y habrá enfrentamientos muchísimo más difíciles que el propio contenido de mapas, eh, sobre todo de los tiers más altos. Entonces, eh, ¿quiere decir esto que podremos llegar a enfrentarnos a enemigos mucho más difíciles que los propios guardianes del Saper, del Saper e incluso del Uber Elder? Tenemos que estar atentos a esto porque tiene una pinta muy buena y brutal. Demasiado bueno para ser cierto, la verdad. Además, indican que habrá como una especie de clasificatoria para estas minas, para saber que todo el mundo pueda saber quién es el que está más abajo, el que está en la zona más profunda y tener así una especie de incentivo de competitividad, de ver quién es el que llega más hondo en cada liga. Todo suponiendo que esto se lance en siguientes ligas, claro está. Bajamos un poquito más y vemos tres habilidades de unas 10 que veis en pantalla. Dos de ellas son habilidades nuevas y han aparecido en el vídeo y otra es la de Dominating Blow que he comentado antes, que es una gema que ha recibido un reward bastante bueno. La primera habilidad, llamada Aniquilación o Smite, tiene una pinta bastante buena y es que cuando golpeamos a los enemigos caerán como una especie de rayos que tendrán área y dañará a los enemigos cercanos. Tiene mods bastante buenos y recibiremos como una especie de aura que nos aumentará la probabilidad de aplicar shock sobre los enemigos y nos aumentará nuestro daño eléctrico. La segunda habilidad, llamada Lluvia Tóxica o Toxic Rain, es muy parecida a la habilidad que utiliza el Guardián del Elder Constrictor y será como una especie de flechas que caerán desde el cielo y dichas flechas dañarán a los enemigos y crearán como una especie de esporas en el suelo que dañarán a los enemigos con daño sobre el tiempo de caos. Y les ralentizará el movimiento. Puede que estemos ante la nueva habilidad, eh, como si dijésemos Reworked, de la vieja Caustic Arrow. Y la tercera habilidad es la gema rebalanceada de embate dominante o Dominating Blow, que nos permitirá invocar a una especie de centinelas a través de los enemigos a los que vayamos atacando y matando. A nivel 1, como veis en la imagen, podremos tener 9 centinelas a través de enemigos blancos tres centinelas a través de enemigos mágicos y un centinela a través de enemigos raros. Estos centinelas durarán 20 segundos y tenemos que ver los valores de los distintos mods a medida que va subiendo el nivel de la habilidad para ver si ese tope de centinelas que podremos tener invocados a la vez aumenta o se mantiene igual. Cabe recalcar, que es lo que más me ha gustado que los centinelas reciben los mismos modificadores que a los eh, digamos los enemigos que hemos matado que hemos utilizado para sacar estos centinelas así que tenemos que estar atentos a esto porque pueden crearse combinaciones de centinelas muy interesantes bajamos un poquito más y tenemos distintos objetos únicos algunos de los cuales tienen muy buena pinta, pero que no voy a comentar en este vídeo, porque si no, esto se alargaría muchísimo. Lo único que sí que os voy a comentar es que han metido una carta nueva que nos permitirá conseguir objetos únicos propios de Bestiary, Así que podremos obtener dichos objetos que tanto ansiábamos muchos de nosotros. Bajamos un poco más y vemos que vuelve otra vez el Reliquari de la Liga Legacy. Dicho Reliquary nos permitirá obtener objetos únicos de ligas pasadas, es decir, nos permitirá obtener objetos, los objetos únicos que había en otras ligas y que ahora o no se pueden conseguir o se pueden conseguir solo con cartas. En la imagen podemos ver el Quiver de Ricual, que es uno de los Quivers más demandados y caros por las builds, sobre todo de MF, entre otros objetos. Para poder ir al Reliquary, tenemos que conseguir con una especie de llave que funcionará como si fuese un mapa. Y en dicho mapa habrá un, un cofre que nos permitirá obtener un objeto único. Aquí la pregunta será, ¿me conviene utilizar la llave y abrir el cofre para ver lo que hay dentro? ¿O me conviene más vender la llave? Eso ya dependerá de cada uno de vosotros. Algo importante de este punto, que quiero remarcar mucho, es que en dicho cofre habrá objetos únicos de otras ligas, pero no son objetos legacy, sino que son objetos únicos de otras ligas. Eh, aunque el, toda la mecánica parezca igual que el Reliquary de Legacy no, no Legacy, no os puede caer una Kaums de Legacy, no os puede caer una accounts de 1000 de vida, no os pueden caer objetos únicos del. Digamos, de los primeros parches del juego, cuando no nerfearon nada. Simplemente os podrán ob caer objetos propios de Liga. Y sí, os puede caer un Headhunter, aunque. Creo que antes os tocaría la lotería antes de que os toque un headhunter. Y finalmente bajamos un poquito más y tenemos ya los supporter pack para esta liga. Uno más enfocado hacia el color azul y morado, que contendrá una especie de alas, una especie de arma de máscara y una capa. Una capa o, bueno, sí, pecho, eh, un tipo de armadura. Y el otro será mucho más enfocado al color rojo, como veis en pantalla. Tendrá un set de armadura bastante guay, así metálico, y una mascota que es como una especie de perro metálico. Personalmente, de los dos, el que más me gusta es este último, ya que el otro set, el del color azul, eh, no me parece tan atractivo, me parece un poco normalito. Y no es, no es ni la mitad de potente que el, el Supporter Pack metálico y rojo. Y bueno, esto sería la nueva liga, es la información que tenemos en la página principal de Path of Exile. Os he hecho un resumen, os he explicado un poco la liga, un poquito lo que hay, lo que no hay. Y para terminar este vídeo, os voy a poner un vídeo de ZiggyD donde está explicando la mecánica de la liga y lo voy a poner para ver un poco comentaros lo que vamos viendo, lo que va haciendo y demás, para que veáis en persona de forma directa lo que consiste el gameplay de, de esta nueva mecánica de la liga y así poder analizar parte por parte el vídeo para enseñaros un poquito más lo que nos podremos encontrar vale y ahora os voy a mostrar el vídeo de CGB donde enseña parte del gameplay de, la, de esta nueva mecánica y distintas cosas primero que todo veis un poco pues eh, la zona esta es la zona donde estará nico el loco que yo creo que será una especie de zona anexa donde estaba el NPC de Bestiaria. Será algo parecido. Y aquí está el aparato que tenemos que ir mejorando y el NPC. Y supongo que este aparato que veis aquí a la derecha será para eh, mejorar o adentrarnos en la mina. Vale, vamos a ver un poquito más. Aquí está Nico el aparato en funcionamiento y esto será la mecánica nosotros vamos acompañando una especie de, de vagoneta de carrito como lo queráis llamar y esta va dejando como una especie de una especie de camino para que podáis guiaros más o menos por donde va veis que por aquí a la izquierda hay una puerta esto significa que nosotros podemos elegir ir por aquí pero allí no habrá luz y tenemos que eh, lanzar bengalas para poder aguantar mejor por esa zona, eh, mientras la vagoneta nos esperará si nos alejamos demasiado. Aquí vemos que el personaje va adelante de la vagoneta y por lo tanto la vagoneta acelera bastante su velocidad para intentar estar a nuestro nivel, a, más o menos a nuestra velocidad. Llegará a unos momentos que la vagoneta llega a esta especie de, de waypoint que aquí. Eh, se detendrá durante unos, unos segundos, unos minutos, y empezarán a salir muchos enemigos, los cuales tenemos que matar para obtener distinto loot y demás. Aquí tenéis el gameplay en vivo. Ves que la vagoneta está siguiendo todo el rato al personaje, pero tiene un camino preestablecido. Mientras que el personaje va matando a los enemigos para eh, aumentar el loot, la experiencia y demás. No lo he dicho, pero creo que el camino lo elegís antes de entrar en la mina. Entonces, eh, la vagoneta va hasta el punto que tú has seleccionado. Eh, no te sigue a ti, realmente no te sigue. Si tú vas detrás de la vagoneta, la vagoneta va hacia adelante y va hacia un camino que tú le has dicho an anteriormente. Aquí veis que el personaje se ha distanciado un poco de la vagoneta y luego lo veréis, ha salido una especie de debuff aquí. Esto es debido a que estamos en la oscuridad. Que veis lo mismo, pero con un personaje con arco. El personaje va bastante acelerado, va limpiando todo lo que puede. Aquí en este caso, en vez de tirar hacia la izquierda, veis que tira hacia la derecha. Pero nosotros, si quisiéramos, podríamos tirarlo hacia aquí arriba o hacia aquí a la izquierda. Pero lo, lo más útil es seguir un poco la vagoneta para no comernos esa degeneración de daño de, daño de oscuridad. Aquí vemos a Nico. El diseño de Nico está bastante guapo. Aquí lo tenemos otra vez. Tiene más de la vagoneta. Veis aquí, por ejemplo, la vagoneta veis que va por aquí, pero nuestro personaje podría tirar por aquí. Veis que aquí hay un cofre. Eso significa que se ha recogido lo que había dentro. La primera vez que nos encontremos a Nico, nos saldrá esta especie de roca que es eh, eh, azurita. Le pulsaremos sobre ella y saldrá Nico para hablar con nosotros y si queremos ir a por a la mina aquí veis la bengala de luz aquí eh, nuestro personaje ha decidido separarse de la vagoneta pero para separarse tenemos que utilizar bengalas de luz aquí tenemos este personaje tiene 6 ahora mismo tiene 0 de 6 por lo tanto no tiene más las bengalas de luz eh, esta tiene muy poco rango y veis que aquí creo yo aunque no estoy seguro, esto seguramente se puede destruir, pero no estoy seguro. Tiene la forma de que se puede destruir con una mina. Aquí veis que hay cofres y cada cofre tiene cosas. En este caso, uno nos da cartógrafos y el otro nos da silver, silver coins. Aquí vemos que el personaje se ha separado de la vagoneta. Y este es el debuff de oscuridad. Este debuff nos va a quitar muchísima vida. Cuando le dé al play, fijaros en la barra de vida, cómo le empezará a bajar y los stacks van a aumentar hasta que decide volver a la vagoneta, volver a la luz. Se te aplicará esta especie de efecto de oscuridad para darte cuenta de que estás en zona muy peligrosa. Aquí veis que la vida le baja muy rápido hasta que decide volver. En este personaje eh, se ha distanciado muchísimo de la vagoleta. Tiene, en el momento de que he parado el vídeo tiene 18 stacks. Eso es muchísimo. Y ahora lo veréis, la vida no tiene pociones. La vida le va a bajar muy rápido. Y en el suelo veis que hay profecías. En los cofres nos pueden salir profecías. De aquí no puede llegar a la luz. La luz está aquí y muere. Así que no, no os alejéis demasiado de la luz o palmaréis. Esta es la nueva habilidad. Lluvia tóxica, que está bastante guapa. Aquí vemos que va siguiendo la lavadoreta, poco a poco, avanzando, un poco intentar limpiar por delante. Lo mismo pero con este caso Sander. Llegará un momento que llegará esta especie de waypoint. Cuando llegue el waypoint, el radio de acción de la luz aumentará mucho. Y tendremos que aguantar, porque empezarán a salir muchos enemigos. Y aquí es donde empezará pues, el festival del loot. Aquí es donde creo que os saldrán los minerales de azurita para poder mejorar las cosas de la vagoneta, de las bengalas y de las, las bombas, de la dinamita. Aquí veis que van a salir muchísimos enemigos. Otro fragmento, aquí podéis ver que aquí hay como una especie de mena de azurita rica. Eh, esto creo que significa que aquí ah, van a salir muchos minerales de azurita. Pero como habéis visto... La vagoneta va por aquí y esto está aquí, está fuera. Esto significa que Chichichi quiere que nos centremos en la oscuridad. Así que tenemos que tener esto presente y utilizar las bengalas de forma eh, lo más inteligente posible. No lo he dicho, pero a medida que avanza, eh, creo que la vagoneta tiene como una especie de gasolina, de combustible. Y esto va bajando a medida que la vagoneta va avanzando. Realmente no sé cómo va a funcionar esto de aquí a la derecha, pero eso es lo que parece a simple vista. Quiero comentaros también, eh, aquí este es el ejemplo más bueno que hay en el vídeo. En el mapa, veis que la vagoneta está aquí a la izquierda, veis como una especie de, de vela. Aquí nos indica dónde está posicionada, nos está esperando porque nos hemos distanciado de ella. El jugador ha lanzado dos bengalas: una aquí, que sería aquí, y la otra aquí. Para llegar de aquí a aquí, hay mucho recorrido. Entonces, el jugador ha decidido utilizar dos bengalas para poder llegar a este cofre. Este cofre que nos soltará distintos tipos de objetos, que en este caso son profecías. Y vemos que eh, probablemente haya algún cofre por aquí. El jugador, si os fijáis, ha perdido esta bengala. Y esta bengala le quedará muy poco. ¿Veis? Se acaba de apagar la bengala de abajo y empiezan a subirle los stacks de oscuridad. Entonces, el jugador. O lanza otra bengala, que tiene 6 de 8, o eh, para, para pillar las profecías, o decide volver a la, a la vagoneta. Él tiene que decidir. Veis la vida que ha, ha decidido lanzar una bengala para aguantar y poder lootear. Aquí lo mismo, el jugador se adentra en la oscuridad, veis la vida como le baja y llega muy justito a la vagoneta. Vale, aquí vemos otra vez que se posiciona en esta especie de waypoint. Eh, donde tenemos que matar a muchos enemigos aquí para obtener eh, aquí lo acabáis de ver voy a volverlo a poner los enemigos tienen como una especie de eh, EMP impulso electromagnético aunque realmente esto no sé si va como una especie de, de fuego o luz electricidad eh, seguramente sea electricidad porque estos cables yo creo que son los cables que hacen que esto tenga electricidad entonces los enemigos hay algunos que te apagarán la vela entonces, eh, durante esos segundos que no tienes vela, fíjate que el, los stacks de oscuridad van, a, van aumentando, porque te han dejado unos segundos sin luz. En esos segundos tienes que decidir si utilizas una bengala o si eres capaz de aguantar ese daño degenerativo que te vas a comer sí o sí. Vemos que aquí lo aumenta hasta 12 y se vuelve a encender la luz. Y nuestro personaje pues, ha podido aguantar ese, ese pequeño tramo de combate sin luz. Aquí vemos cómo bueno, ha matado muchísimos enemigos y hay bastante loot. Eh, algo interesante, cuando terminamos el combate, todas estas cositas azules son eh, azurita, que son los minerales para mejorar todo lo relacionado con la mecánica de la liga. Y se cogen automáticamente, como si fuese el oro del Diablo 3, por ejemplo. Entonces nosotros los acercamos a ella y los recibes automáticamente. Y solo será para eso, no para los objetos. Aquí vemos un personaje, un ciclón, que bueno, va limpiando hacia adelante. Aquí vemos que eh, el camino que ha seguido la vagoneta por aquí, y hemos visto que aquí abajo hay un cofre. Un cofre que el jugador ha ignorado totalmente. Vemos que dentro de la mina, en un waypoint, hay una brecha. Por lo tanto, cuando llegue aquí podremos abrirla y farmearla. Lo he comentado al principio del vídeo, pero en la mina va a estar todas las mecánicas de ligas anteriores. Así que va a ser un festival de enemigos y de loot. Cambiamos de escenario, pero estamos dentro de la mina, matando enemigos. Se adentra en la oscuridad, ha vuelto... Vale, aquí aguanta un poquito el, la zona del po porque habrá bastantes enemigos. Aquí, lo que os he comentado, para mejorar las cosas, el jugador decide aumentar el número máximo de bengalas. A medida que vayamos aumentando las bengalas, la dinamita... Y lo que es la mecánica del, del carrito, de nuestro personaje, etcétera, la máquina va ampliándose como si estuviese mejorando. Da un efecto de, de progresión. Aquí el personaje. El personaje ha decidido separarse de la vagoneta que está por aquí abajo. Ha decidido desviarse un poco, ha lanzado una bengala aquí para no recibir daño, y ha decidido lanzar dinamita en, este, en esta especie de muro. Para. Como veis ahora, lo desbloquea, tira otra bengala dentro, que hay enemigos, y dentro de ese sitio habrá cofres, cofres con tesoros. En la imagen que veis ahora, veis el recorrido que hace la vagoneta. Vosotros mismos vais a tener que marcar hacia dónde queréis ir. Imaginaos que empezáis aquí y marcáis esta zona. Pues en el, el siguiente run iréis por esta zona hasta llegar aquí. Aquí será el waypoint donde se parará. Y vosotros podéis decidir si vais aquí... O vais hacia abajo, o vais aquí, o vais aquí, o hacéis todo el tramo que veis en la imagen. Eh, hay bastantes cositas. Eh, supongo que esto es azurita, azurita de tier 2. Entonces aquí ha, habrá bastante mineral para farmear. Aquí hay como una especie de caos, exalted. Entonces yo creo que esto es eh, currency. Aquí obtendréis currency por encima de otras cosas. Esto no sé lo que es, son una especie de círculos raros, que no sé lo que es, al igual que esto. Entonces no lo sé. Aquí veis una especie de armadura. Entonces, esto será drop de objetos. Aquí abajo veis eh, gemas. Entonces, esto será para obtener gemas. Aquí abajo te veis una especie de espadas. Entonces será seguramente objetos de espadas. Creo que el círculo. Este, este círculo que veis aquí. Es como eh, lo básico, el camino básico. Este camino básico se puede eh, distanciar un poco hacia la profundidad, que esto ya no sería básico. Veis que del círculo vais a un cofre, o del círculo vais a esta especie de signo, que no sé si sería Harbinger, de este círculo vais a la, a la currency o a la azurita, pero veis que el camino central son estos círculos, y que lo, lo que no es círculo son los caminos anexos. Entonces esto habrá que ver cómo funciona. Aquí veis en la imagen que el tío va, va bajando, veis que va bajando, no sé dónde te señalará eh, qué tipo de enemigos te vas a encontrar o qué nivel está, qué tipo de daño hacen y demás. En la imagen veis que hay zonas bastante... No sé esto qué puede significar, este color violeta, algo tiene que significar seguro, porque aquí hay zonas de color verde y también hay una brecha, una brecha que, como habéis visto en el vídeo, la abría y mataba a los enemigos que había dentro. Hay bastantes cosas, hay muchísimas cosas. Y si veis que baja, baja, baja y todo a rato baja. Algo importante que he leído es que la mina es infinita tanto hacia abajo como hacia la izquierda y hacia la derecha. Es decir, podéis elegir por dónde queréis ir y es infinito. Así que no habrá final, se supone. Aquí podéis ver todo el trayecto que ha hecho eh, Ziggy en la prueba de esta... De esta nueva liga. Aquí veis como, bueno, un poquito más de gameplay. Siguiendo la vagoneta. ¿Habéis visto ese, ese impulso? El personaje estaba delante de la vagoneta y ha puesto el turbo. Y cuando nos quedamos detrás, la vagoneta va más lenta. Para adaptarse un poco a la velocidad del jugador. Dentro de la mina, como veis, está repleto de enemigos. Eh, no os vais a aburrir matando enemigos. So os lo digo ya, hay muchísimos enemigos, la oscuridad es un factor muy a tener en cuenta y tenemos que ir con cuidadito. En esta especie de waypoints habrá enemigos bastante potentes. He visto fragmentos del vídeo donde se ven cosas bastante tochas y no sé cómo acabará, pero tiene muy buena pinta. En este caso veis que es como una especie de zona de Cadiro. Veis que hay muchas monedas y demás. Habrá que ver esto qué, qué significa, que hay ahí. Vemos los enemigos que había en Bestiari, vemos enemigos de Beyond. Nos podrá salir Lava Shot. Vemos enemigos de. Esto será como una especie de caos. Vemos la zona. Vemos cofres de. de Perandus. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vemos la zona del. habéis visto la zona del templo. A ver, un segundito, lo pongo. Esta es la zona del templo de incursión. Esta es la zona de incursión también. Algunos objetos únicos, como por ejemplo este amuleto que te permite tener tres golems ya de por sí. Eh, lo importante que de la liga también es los fósiles, como había comentado. Estos fósiles se van a introducir dentro de una especie de objetos. Según el objeto puede tener uno, dos, tres y no sé si cuatro... Si sí, cuatro huecos, habrá que verlo. En este caso vemos que eh, este fósil nos dará modificadores eh, cuyos valores serán afortunados. Esto significa que tiene más papeletas de que el tier sea superior. Esto es bastante bueno. Esto sería un fósil que lo mete en este aparato y luego tenemos eh, este fósil nos dará más modificadores de vida. Esto hará que el objeto donde lo introduzcas tenga roles de vida eh, altos por el primer fósil y eh, serán de vida o relacionados con la vida debido a este fósil estos dos fósiles los mete en esta especie de aparato que tenía dos huecos como habéis visto y ahora tenemos eh, un aparato que mejorará un objeto normal en un objeto raro que los mods, eh, los valores de los mods serán afortunados, es decir, serán altos, y tendrá mods de vida. Y esto lo utilizáis, como veis en el vídeo, en una armadura blanca que la convertirá en rara. Veis que tiene un mod de vida máxima de 80, un 10% de incremento de vida, que es los nuevos mods de, de incursión, regeneración de vida y porcentaje de regeneración de vida. Esta armadura, para empezar una liga RF, estaría muy, muy, muy bien. Aquí veis, por ejemplo, otro objeto, en este caso tiene tres, tres huecos. Lo que yo no sé es si existe alguno con cuatro huecos, que eso no lo he visto en ningún sitio. Y aquí lo que te dice es que eh, reforja un objeto raro con nuevos modificadores, según los fósiles que introduzcáis en los huecos de esta especie de aparato. En este caso, vemos que en este aparato de tres huecos ha introducido tres fósiles. Uno... Que nos dará mods relacionados con minions y con auras. Pero no se puede aplicar en mapas. Esto es muy importante. Luego tenemos eh, un modificador de esencia corrupta. Pero no se puede utilizar ni en joyas ni en mapas. Y luego tenemos uno que nos dará más modificadores de daño físico o de físico. Y no nos pueden salir modificadores de caos. Todo esto lo metéis en el aparato y tenéis este. Esta especie de, de, en este caso, Chaos Orb. Que aquí, como veis, a ver, más adelante lo podéis ver que este objeto lo ha utilizado sobre una espada y la espada ha recibido. El primer modificador es un modificador de esencia corrupta, luego tiene los modificadores de daño físico. Que es lo que tenía este, este aparato, una uno de las esencias, una de los fósiles, vamos a decirlo bien. Luego tenemos un modificador relacionado con los minions, que es lo que había utilizado, y una que aumenta las auras, garantizan incremento de daño a nosotros y a los aliados, a los minions, por ejemplo, eh, o a los miembros de una parte. Esto era otro de los modificadores que tenía el objeto, bastante bastante bueno, la verdad. Y luego tendríamos lo que os he comentado antes, que es la especie de reliquiare, que esto ya estaba en la, liga, en la liga legacy, pero es un poco diferente. Aquí podremos obtener objetos únicos de otras ligas, pero no la versión legacy. Aunque acabe teniendo el mismo color, creo que no pueden salir objetos de legacy. Es decir, no os puede salir una caos de mil de por ejemplo. No estoy completamente seguro de esto, pero creo que es así. En este caso, vemos que ha obtenido el quiver de la liga Harbinger. Y veis que tiene esa especie de color verde de fondo. Luego, otra cosa importante, eh, lo había comentado antes, las mejoras gráficas, motor gráfico, lo estáis viendo ahora mismo. En este caso, veis el, el agua. Sobre todo el agua ha recibido una mejora visual bastante potente, muy, mucho más natural veis que tiene el movimiento es muy natural muy potenciado mejorado y la verdad es que se ve bastante bien luego tenemos el efecto eh, ilumina de iluminación han querido junto a la liga que es una liga donde tiene que ver la oscuridad han querido jugar un poco con la iluminación veis que el personaje va rodeado de fuego entonces tú emites bastante bastante luz pero veis que en general la zona es muy oscura. Y donde hay luz es donde hay fuente de luz. Es decir, las bolas del, del Molten Strike. Veis que aquí abajo hay como una especie de antorcha. Por lo tanto, veis que la luz es muy limitada. La zona es oscura donde no hay. No están estas antorchas o donde no hay enemigos de fuego. Pero donde. ¿Veis aquí? Aquí lo veis perfectamente. Los escenarios son muy oscuros. Apenas ves delante de ti. Esto puede darle mucho juego. Al, al, al Path of Exile. Aquí lo veis perfectamente. No se ve absolutamente nada. Es todo oscuro. Los enemigos apenas se ven. Y sobre todo, la, la fuente de luz que emite el personaje es lo que emite luz en el escenario. Pero el resto, fijaos que no se ve nada. Aquí arriba veis un poco de, de fuego. Y es debido a lo que antes has quemado vegetación. Y se ha quedado un poquito por ahí arriba. Pero apenas se ve. Aquí lo podéis ver. Eh, iluminación global apagada. Esto sería la iluminación a, global apagada y ahora van a activarla y veréis la diferencia, mucho más realista, bastante, bastante mejorada. Y bueno, aquí estaría un poquito más del gameplay con las habilidades nuevas. En este caso, lluvia tóxica, que es la habilidad del Constrictor, que está bastante chula. La verdad es que está bastante bien. tenemos un pequeño run, creo que el mapa de Canyon. O el de Gorge. No me he fijado realmente bien. Aquí tenemos otro gameplay con otra, la otra habilidad. Una habilidad bastante, bastante guay. Cuando golpeas a un enemigo, sueltas como una especie de rayos del cielo. Que es como la explosión esa que veis de color amarillo. Está bastante chula. Y te da una especie de bufo. Si veis aquí arriba, se te activa una especie de bufo que es lo que te hace que soquees más a los enemigos o los electrocutes y te aumenta el daño eléctrico. Está bastante chula. No podemos decir mucho de aquí porque no sabemos qué nivel es esta zona, qué objetos lleva y demás. Entonces no podemos presuponer nada. Y un poquito más de, de gameplay de, de lo que sería la mina. Todo oscuro, siguiendo la vagoneta, matando todo lo que podemos. Aquí a la derecha tenéis lo del combustible, que os he dicho antes, que realmente no sé cómo funciona. Y aquí tenemos algunos de los enfrentamientos finales de la mina o zonas donde habrá enemigos potentes. Hay enemigos únicos en esta liga y tiene pinta de ser muy tochos. Aquí vemos una especie de minotauro gigante. Vamos a verlo. Vamos a pasarlo lentamente. A ver si lo podemos ver mejor. ¿Veis como una especie de, de minotauro gigante? No sé si se ve bien. Un enemigo, un golem eléctrico gigante también. Aquí vemos cómo avanza con la vagoneta, matando a oleadas de enemigos. Vemos que en uno de los emplazamientos, un portal de Beachhead, de la liga Harbinger, y que va sumoneando enemigos. Nuestro personaje está aguantando el tipo. Aquí una brecha, matando enemigos en la brecha. Y aquí vemos una especie de dragón. Esto seguramente sea otro de los enemigos únicos que tiene la mina. Aquí tenemos otro enemigo que no sé si era. No, no sé si era Achiri. Este enemigo es nuevo. Tiene pinta de ser una especie de Achiri, pero de sangre. Está bastante chula. Aquí creo que esto es de avis enemigo de avis. Aquí teníamos el ataque del dragón. Y realmente la liga pues tiene muy buena pinta. Ya los, lo habéis visto. Como os he comentado voy a dejar muchísima información en la descripción del vídeo por si queréis leer más. Hay muchísimos datos, muchísimas cosas. Hay cosas que no sabemos, cosas que sí que sabemos. Y bueno, más o menos aquí la veis, la liga. Vamos a poner velocidad normal. La liga como os he comentado. Empieza el 31 de agosto la liga delve. Tiene una pinta genial, una pinta bastante buena. Que sea una liga de, de mazmorra infinita le va a dar muchísimo juego a esto porque realmente no vas a terminarlo nunca, nunca vas a llegar abajo porque no hay límite. Entonces, esto va a darle muchísimo juego y veremos cómo afecta esto a la gente que suele dejar la liga al mes de empezarla. Tengo mucha curiosidad de ver cómo, cómo avanza todo esto. Tenemos que estar atentos estas próximas semanas porque van a ir lanzando información y demás. Mientras tanto, eh, como os he comentado en la descripción, muchísimas noticias, eh, sobre todo en inglés. Casi todas están en inglés por si queréis leerlas, si podéis leerlas. Y hay bastantes cositas interesantes, bastantes cosas que me han gustado y bastante información útil. He intentado resumir todo el contenido en este vídeo. Hay muchísimo contenido, hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Y espero que os haya aclarado muchas dudas. Es una mecánica un tanto extraña, parece lenta, pero realmente es tan rápida como quieras que sea, porque si te adelantas a la vagoneta va a ir rápida, si vas detrás te va a ralentizarse un poco su velocidad y se va a adaptar un poquito al estilo de juego. Y como he comentado eh, y ha dicho GGG, el 80% de los objetos de valor van a estar en zonas anexas al camino central por donde va la vagoneta. Así que sí o sí, tenemos que adentrarnos en la oscuridad y ver qué es lo que hay. Y nada más, gente. Espero haberos ayudado, espero haberos informado bien de toda la información de la liga. Y nos vemos en la siguiente Breaking News de esta 3.4. Así que nos vemos pronto, exiliados.